Vamos a Belleville, ahí ya lo tenemos conectado a nuestro compañero Federico Haldemanda. Hola Fede, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Chelo? Un saludo a todos los chicos allí en el piso, una mañana fresquita sobre la ciudad de Belleville. 14 grados aproximadamente, lo que indica la estación meteorológica del aeródromo de nuestra ciudad. Fresquita la mañana, gris. Nos vinimos hasta el predio donde se desarrolló el lanzamiento de la fiesta nacional de la pelota de fútbol. Bueno, ya está todo acomodado. Ayer todavía estaba la gente desarmando el escenario, un tremendo escenario que se puso a disposición de todos los artistas que se dieron cita aquí en la ciudad de Belleville. Balance muy positivo, teniendo en cuenta la cantidad de gente que vino a Belleville, la gente de Belleville que se prendió en esta iniciativa. Se calculan entre 12 y 15 mil personas. Mucha cantidad de gente. Sí, se llenó el predio, tremendo. Por así es medio difícil poder calcular bien la cantidad de gente. Nos basamos mucho en lo que nos decía la policía, porque va mucha gente con reposeras, hay espacios, patios de comida, que por allí es difícil contabilizar toda esa gente. Pero entre 12 y 15 mil personas, era increíble la cantidad de autos que había, imposible andar por este sector. El predio está ahí nomás, cruzando las vías, sí. Ahí nomás está el predio. Pero como ya estaba todo desarmado, nos vinimos a Ataca, que también es un lugar icónico. Miren lo que hay allá. Claro, es el monumento a la... a la vieja pelota, ¿no? A la pelota con tiento, que hace ya unos años que está enclavada acá en uno de los ingresos norte de la ciudad de Belleville, porque en estos últimos años la ciudad de Belleville es como que pasó a mirar al oeste con el ingreso nuevo, la circunvalación y todo eso, ha cambiado totalmente. Pero bueno, el balance positivo, tuvimos la posibilidad de hablar con los músicos locales, rechochos, imagínate, de poder subir a tremendo escenario, con tremendo sonido, la iluminación y demás. Es allí la gente que por allí no tiene esta posibilidad de subir estos escenarios, bueno, se dieron una, como se dice habitualmente, una panzada en Belleville. Y bueno, los artistas consagrados como Aire, un espectáculo increíble, los chicos de Agaporni y el cierre con Miranda, que la rompió aquí en la ciudad de Belleville. Me parece que positivo. Hacíamos el balance ayer con el intendente Briner también. Muy contento junto a todo su equipo de trabajo, teniendo en cuenta que no es fácil organizar una fiesta de estas características. También dependía el tiempo. En un momento de la noche se levantó una tormenta que llegó a Pose, nada más a 30 kilómetros, y cruzó hacia el lado de Leones, esquivó Belleville y nos salvamos, porque si no se tendría que haber suspendido a la mitad de la noche. Así que balance positivo de lo que es este lanzamiento de la edición 2023 de la fiesta nacional de la pelota de fútbol aquí en Belleville, Chelo. ¿Y qué pasó, Fede, con la pelota que te llevaste de acá? ¿Dónde está? La pelota estamos allí arreglando con el municipio para uno de los eventos deportivos importantes en el marco de esta fiesta. En ese momento vamos a hacer la entrega oficial para que la gente sepa de qué se trata. Contarles todo lo que nos contaste vos a nosotros, de dónde sale esta pelota. También barajamos la idea de hacerlo en el escenario, pero bueno, se complicaba la cosa porque queríamos exhibir la foto también, que es la prueba, la prueba que nos dice de que es la pelota, es la que decimos, ¿no? Así que bueno, como la fiesta recién arranca, tenemos unos cuantos eventos por delante. Por supuesto, ni bien tengamos esos registros fílmicos, los vamos a compartir con ustedes, por supuesto, ¿no? Federico, hubo un accidente de tránsito hoy bien temprano allí sobre la ruta. ¿Qué es lo que pasó? Allí se dio vuelta en el kilómetro 499 de la autopista, sentido Córdoba-Rosario, un camión cargado con más de 100 cerdos. No pasó a mayores, teniendo en cuenta que el chofer no sufrió ningún tipo de lesión. Lo único que quedó allí, medio reducido el tránsito, por el camión quedó arriba de la calzada. En este momento recién me comunico con la gente de la caminera, que están trabajando, están haciendo el transbordo de los animales a otro vehículo a los fines de liberar cuanto antes la traza, ¿no?, de la autopista que une la ciudad de Córdoba con Rosario. Esto sucedió unos minutos antes de las 7 de la mañana, 6:50 aproximadamente, de acuerdo a la información que nos brindaba la caminera, Chelo.
O sea que a esta hora va retomando el tránsito habitual de manera paulatina. Exactamente, ¿eh? Están trabajando en este momento. De todos modos, no se cortó en ningún momento la autopista, se redujo un poco la circulación. Está trabajando gendarmería y también la gente de la caminera. ¿El fin de semana hay evento por la fiesta nacional de la pelota de fútbol? Así como hubo el pasado. Sí, no tengo el programa en este momento, pero sí hay distintos eventos en el marco. Son aproximadamente 30 días y en el medio de eso está el día de nuestra ciudad, que se hace el desfile tradicional, que es el 9 de noviembre, donde todas las instituciones de la ciudad, ya es tradicional acá, hace un par de años se realiza, antes se hacía a la tarde, ahora se hace a la mañana, casualmente, por siempre las amenazas de tormenta que había por la tarde para esta fecha. Así que también se suma el día de Belleville para galardonar de alguna manera la edición número 20 de la fiesta de la pelota de fútbol, Chelo. Excelente, Fede, te mando un abrazo grande. Un abrazo para todos, será hasta la próxima.